propósito de este video es compartir algo de información para ir ganando conocimiento en el mercado de los criptoactivos y establecer las diferencias enormes que existe del mercado de los criptoactivos con cualquiera otra de los mercados existentes, como lo son los commodities, las acciones, el mercado Forex, etcétera, etcétera. Existe una herramienta transversal a todos los mercados que sirve para validar el comportamiento de los mercados, revisar las señales que ofrecen y de esta manera poder tener información de primera mano para la toma de decisiones, que es lo más importante. Siempre estos mercados operan vertiginosamente, todos, no solo el mercado cripto. Digamos que el mercado cripto es uno de los más volátiles porque todavía le falta mucho tiempo para consolidarse. Llevamos 12 años y es quizás el mercado más joven de todos, pero también es el mercado con mayor proyección y futuro. Para mí, desde el tiempo que llevo operando, no hay otro mercado que me ofrezca la seguridad y la tranquilidad que me ofrece el mercado cripto, y les voy a explicar por qué. Antes de entrar a ver las gráficas, quiero mostrarles aquí una información que es bastante relevante, y con esta información les comparto por qué para mí este es un mercado supremamente seguro, estable y confiable. Y es aquí donde podemos ver que estamos en el lugar correcto. Esta plataforma se llama CoinMarketCap. Es como es un portal de referencia para el mercado cripto. Existen muchos más, pero digamos que este es uno de los más utilizados. Hay otro que se llama CoinGecko, que funciona muy similar. Hay otro que se llama Coin Paprika. Y pueden consultar cualquiera de los tres. Realmente la información es muy parecida. Pero vamos a concentrarnos en el primero, que es CoinMarketCap, que es como el más usado y el de referencia. Aquí es importante entender algo. Voy a citar solamente al Bitcoin y al Ethereum, que son las dos criptos más antiguas, las más grandes y las grandes dominadores de todo el ecosistema de los criptoactivos. Entonces, antes de seguir, quiero que empecemos a ver información que es bastante vital. Entonces, entramos aquí, le damos clic sobre Bitcoin y aquí encontramos toda la información de este criptoactivo que se llama Bitcoin. El símbolo es BTC. Aquí nos muestra el precio actual del mercado al que está en este instante en tiempo real. Nos muestra que en el día de hoy ha descendido su precio un 3.49%. Y aquí podemos ver la página web donde se obtiene toda la información del proyecto. Lo que se llaman explorers son como los libros contables donde se puede ver todas las transacciones que se están haciendo y que se han hecho desde el punto cero, o sea, desde el año 2009 hasta hoy, con todos los bloques de Bitcoin y todas las billeteras de Bitcoin. Aquí podemos hacer un punteo de todas las operaciones que se han hecho desde el origen en 2009 hasta hoy. Eso solo lo brinda la cadena de bloques. Imagínense poder ver el número de transacciones que ha hecho la Bolsa de Valores de Nueva York, la de Londres, la de Tokio, la de Singapur, la de Hong Kong. Desde el día cero hasta hoy no es posible. En este mercado sí es posible. Y aparte de eso, hay algo más que está muy poco, es de muy poco conocimiento, porque desafortunadamente a veces entramos en mercados sin conocerlos, sin estudiarlos y sin apreciar esa información. Y hay algo muy importante aquí, y es que el número total de bitcoins que van a existir máximo es de 21 millones de unidades de bitcoin.
ni uno solo más. En este momento hay circulando, el total supply es de 18.757.356 Bitcoin. El último Bitcoin, o sea el número 21 millones, termina de crearse en el año 2140. Eso está concebido desde la creación de su código. Por lo tanto, tenemos mucho tiempo para desarrollar este mercado basado en el Bitcoin. Aquí podemos ver todo el número de unidades circulantes de Bitcoin. Y esto es algo que ustedes, si lo comparan con todos los mercados económicos o bursátiles que existen, el número de acciones de una compañía como Apple puede incrementarse en cualquier momento. No es fijo. El número de acciones de Microsoft, etcétera, 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 todo eso es susceptible de cambiarse. Bitcoin solo van a existir 21 millones de unidades, ni una sola más. Y eso hace tener un valor finito de unidades, hace que en la línea de tiempo el criptoactivo vaya generándose una escasez, y esa generación de escasez va a crear un aumento de precio. ¿Sí? Entonces, en el mercado cripto, de la única manera en que se materializa una pérdida es cuando uno vende el criptoactivo. Si uno mantiene el criptoactivo, le va a dar tiempo al mercado de recuperar el precio si se ocurrió un desplome del precio. Pero mientras yo tenga el criptoactivo, no he perdido. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Este es un mercado de mediano y largo plazo. Una inversión de mediano y largo plazo. Ahora, otro aspecto muy importante. Siempre vamos a saber que estamos con un número finito, porque cuando hacemos la operación matemática, si yo cojo el total de monedas o tokens circulando de Bitcoin, 18.757.356, y lo multiplico por el valor al que está en este momento, que es este 31.691, el resultado, miren que el resultado me da el market cap exacto de Bitcoin. Comprobar esta información en cualquier otro mercado es totalmente imposible, porque es una información que se tiene celosamente custodiada, no es pública, no es de dominio público. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo puedo saber todo sobre el mercado cripto. Tengo la información a la mano y está disponible para quien la quiera consultar, porque es un mercado transparente. Ahora, muchos dicen, no, es que este es un mercado que no es regulado. Déjenme aclararles algo. La blockchain, que es el protocolo sobre el cual se crearon las criptoactivos, en sí misma ya está auditada, ya está regulada, porque es un protocolo inalterable, inmodificable. En el libro contable o en la cadena de bloques solo se puede escribir, no se puede enmendar, eliminar, borrar, modificar, alterar, falsificar, no se puede hacer nada de eso, solo se puede escribir. Por lo tanto, ya es regulado per se en sí mismo. Hemos caído en un exceso de trasladar nuestra confianza a terceros de verdad o a mercados regulados, que ni siquiera entendemos cómo funcionan los mercados regulados. Sin ir más lejos, la Reserva Federal imprime todo el dinero que a bien tiene hacerlo, porque tiene la impresora. ¿Quién regula eso? Nadie. El ciudadano de a pie puede tener algún tipo de injerencia en eso? No. El mercado cripto es totalmente diferente y realmente nació como una respuesta a la corrupción de los sistemas financieros mundiales y globales como los conocemos. Esta es la forma en la que un ciudadano normal puede
tener la tranquilidad y la confianza que coloca su capital, sus activos, los ahorros de toda su vida en un sistema que no es corrupto, en un sistema que no tiene que estar dependiendo de un tercero que pueda ser susceptible de ser sobornado, amenazado, amedrentado, etcétera, etcétera, para que cambie o regule o modifique una ley, una norma, una información. Entonces, de esta manera, rompamos ese paradigma que tenemos de que los mercados regulados son más seguros. Vemos cómo en el 2008 Lehman Brothers, el banco de 150 años de tradición, auditado, regulado, observado, monitoreado, fiscalizado, no se quebró porque los dueños quisieron ganarse muchos miles de millones de dólares. Vemos empresas como Enron que también está siendo auditada, siendo supervisada, siendo fiscalizadas y robaron a Estados Unidos a todos los ciudadanos que tenían acciones ahí. O sea, el paradigma de la regulación tenemos que romperlo porque eso realmente no existe y no es real. No sirve para nada en efectos prácticos frente a una debacle financiera o frente a un robo, una estafa. Entonces, ya rompiendo ese paradigma y entendiendo que este es un mercado que no necesita ser regulado porque el propio protocolo que le dio vida al mercado es regulado per se. En sí mismo no se puede violar, modificar, y estos explorers que vemos aquí le permiten a cualquier ciudadano ver en vivo y en tiempo real las operaciones y las transacciones que están corriendo sobre la blockchain. Aquí yo puedo ver, este es el bloque 691.179, y aquí yo puedo ver todas las operaciones que hay dentro de este bloque. Miren, puedo verlas todas y puedo saber el origen de una transacción y el destino de una transacción. Y si yo quiero ir más adentro, puedo ver el monto, el número de transacciones del bloque, cuánto se movió en el bloque, etcétera, etcétera. Y aquí puntualmente, cuál fue la billetera que envió, cuál fue la billetera que recibió. Y eso pasa con todas las transacciones desde el día cero del año 2009 hasta hoy. Ese tipo de auditoría y de fiscalización no existe en ningún otro mercado financiero. Pueden, por favor, ustedes mismos hacer su investigación y validarlo. Entonces, esto es el futuro hoy de una economía real, sustentable e íntegra. Y eso no lo van a encontrar en ningún otro mercado. Ahora pasando al tema del número de unidades. Cuando yo invierto en un mercado cripto, tengo que olvidarme del valor en dólares, que es solo un valor de referencia. Este valor es un valor de referencia. Pero en el momento en que yo hago mi inversión, ya tengo que fijarme es en cuántas unidades de Bitcoin está mi inversión. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo utilizar, aquí hay conversores. Si digamos yo compro 0.5 Bitcoin, es el equivalente a 15.820 dólares, pero esto es un valor de referencia. Yo los invito a que siempre se fijen es en el número de tokens porque estamos en un mercado de criptoactivos, no en un mercado Forex. Si estuviéramos en un mercado Forex, está perfecto que uno se fije única y exclusivamente en el valor en dólares de mi inversión. Esto para que ustedes hacer un paralelo y que se entienda muy fácil, es como cuando yo invierto en oro, ¿sí? Si yo compro oro, ya tengo que pensar eso en los gramos de oro que tengo y no en el oro. El precio de ese gramo de oro puede subir y puede bajar. Y eso es parte del mercado. Y aquí quiero mostrarles, antes de pasar, que estos mercados son volátiles, son especulativos, pero esto pasa en todos los mercados, no únicamente en el mercado cripto. Entonces, hemos tenido 2 meses largos, casi 3 meses ya, de mercados bastante difíciles, mercado con mucha tendencia a la baja, ¿sí? Pero eso hace parte del mercado y quiero mostrarles aquí que eso no
ocurre únicamente en el mercado cripto. Vamos a ver acá muy rápidamente en este otro portal que se llama TradingView, en el cual yo puedo ver indicadores de todos los mercados. Yo aquí simplemente puedo decirle, quiero ver indicadores de índices bursátiles, de la economía, de títulos valores, mercado forex, futuros, acciones, o lo puedo ver todo. ¿Sí? Entonces, si yo entro aquí en índices, el Standard & Poor's 500, o si yo pongo aquí el S&P 500 o el Dow Jones en índices, aquí puedo ver todos los índices de todas las acciones de bancos y corporaciones que están dentro de los índices. Entonces, si yo pongo el S&P 500, el Standard & Poor's 500, que es este, puedo verlo en periodos de 15 minutos, 30 minutos, una hora, 4 horas. Y aquí es donde podemos apreciar que estos mercados, lejos del mercado cripto, tienen movimientos predecibles o tranquilos, igual de vertiginosos. Mira, aquí por ejemplo podemos ver un descenso en el precio de un 5% en menos de una hora, el 7 de mayo. Aquí igual. Ahora, hay algo que ustedes deben entender y es que la Reserva Federal de los Estados Unidos mantiene artificialmente al alza estos indicadores para evitar que toda la economía de Estados Unidos se desplome. Y los invito a que no me crean absolutamente nada de lo que les estoy diciendo, sino que ustedes mismos lo investiguen. También podemos ver el oro, la plata, etcétera, etcétera. Entonces miremos aquí el oro, cómo el oro también ha tenido fuertes caídas. Entonces, si yo pongo 100 mil dólares en gramos de oro y las compré el 18 de mayo, el 30 de junio tendría un 11.26% menos, que se configuraría y se confeccionaría una pérdida si y solo si yo vendo esos gramos de oro. Pero nadie entra en un fondo de inversión para retirar al día siguiente o a la semana siguiente. Hay que entender que estos son mercados de mediano y largo plazo. Y cuando yo tengo el activo, en este caso el criptoactivo, pues le puedo dar el tiempo al mercado para que recupere su senda y recupere el precio. Si aquí yo miro en la temporalidad de una semana al oro, vemos que desde el 16 de marzo del 2020 viene con una tendencia más o menos alcista regular. Y todos los mercados tienen correcciones. Digamos que de aquí arrancó en 11.62, llegó hasta 29, con un incremento del 157%. Semanas después bajó, descendió un 27.45%, y eso pasa en todos los mercados. O sea, no es únicamente el mercado cripto el que está sufriendo movimientos vertiginosos. Esto lo quiero explicar y acotar para contextualizarlos y que ustedes pues vayan teniendo mayor información, vayan capacitándose, vayan enriqueciéndose y sobre todo vayan entendiendo mejor que es lo que pasa en el mercado cripto. Está pasando en todos los mercados. Si yo tomo la plata, es el mismo escenario. Miremosla aquí por días. Y aquí por días uno va viendo que también hay descensos fuertes. Miren. Aquí este es el 6 de enero del 2021. Del 6 de enero al 17 de marzo.
la plata bajó un 14.60%. ¿Cuándo pierde uno? Pues cuando vende. Cuando se efectúa la venta es que se configura y se cristaliza la pérdida. Mientras yo no venda, le estoy dando la oportunidad al mercado de que se recupere. Y digamos, si compré plata y bajó, pero espero, mire que volvió a subir a un 14.51. Había bajado un 17.25. Subió a un 14.51, ya casi se niveló, pero aquí volvió a bajar. Entonces eso hace parte normal del mercado, esa es la naturaleza del mercado. En el fondo que nosotros administramos con los criptoactivos, ya voy a entrar aquí a ver el Binance Coin o BNB contra el dólar en forma de cripto llamado Tether. Aquí podemos ver que eso es lo que hace este mercado también. Y para el bot de cripto trading que tenemos operando, es muy conveniente estos movimientos sinusoidales que hace el par, y por eso lo escogimos para este momento de incertidumbre del mercado y de volatilidad extrema del mercado para que haga esto. Cuando baja el precio, compra BNB. Cuando sube el precio, lo vende y acumula Tether, que es una stablecoin. Una stablecoin es una moneda que tiene una paridad, perdón, un criptoactivo que tiene una paridad uno a uno con un dólar norteamericano. Muchos dirán, pero usted ha dicho que no me concentre en el precio del dólar. Todo en el mercado se utiliza o se establece por pares. Y yo tengo que enfrentar un activo a otro. Cuando utilizo un bot para hacer cripto trading, estoy enfrentando un criptoactivo a otro criptoactivo. En este momento, por la estrategia que hemos desarrollado con el fondo para sopesar el movimiento y el momento del mercado bajista, establecimos que la mejor alternativa era utilizar este par BNB contra USDC, que es un stablecoin. Entonces, de esa manera, nosotros, cuando el precio cae, el bot compra. Cuando el precio sube, el bot vende y acumula stablecoin o dólares en Tether. Y esa es la mecánica con la que funciona el bot, ¿sí? Se le establecen unos parámetros, unas guías de pauta o unas pautas de guía. Se les establece un tope mínimo, un tope máximo. Y el bot está operando utilizando este movimiento sinusoidal que hace el mercado, baja, sube, baja y sube, para sacarle provecho al mercado. ¿De qué manera se le saca provecho? Cuando baja el precio, se compra barato. Cuando sube el precio, se vende más caro de lo que se compró. Esa es la forma en que opera el bot. Y esa es la forma en que estamos, diseñamos esta estrategia para poder sopesar este momento bastante coyuntural que tiene el mercado. El criptomercado es algo que le está impactando a todos los criptoactivos. ¿Y por qué decidimos establecer una estrategia que nos permitiera refugiarnos? Porque hay criptoactivos que se han golpeado muy fuerte. El Bitcoin, el solo Bitcoin, miremoslo acá. Si vemos solo el Bitcoin, desde el momento de la caída que fue en mayo, en abril algo, perdón. Aquí lo podemos ver un poco mejor. Aquí, el precio máximo al que estuvo el Bitcoin fue de 64 mil dólares. Espérenme en un momento que está generando un problema el portal. Ahora sí ya. Aquí yo lo tengo un poquito más documentado para que sea más fácil de ver. Entonces,
El nivel máximo al que llegó al Bitcoin fue de 64.854 dólares y lo hizo el 14 de abril de este año. Desde ese momento empezó el movimiento bajista. En ese primer momento bajó un 28%. Si lo vemos acá, desde los 64.000 bajó hasta perdón, lo estoy señalando mal. Es desde acá arriba. ¿28%? 28.12%. Correcto. Aquí ya está, ya lo había documentado para que me quedara más fácil la explicación. ¿Sí? Ahí tuvo un pequeño, un primer descenso, perdón. No es pequeño, sino un primer descenso. Desde aquí hasta aquí. 28.12%. Este valor que está aquí es el que tengo acá arriba. Y esa caída terminó el 25 de abril. Duró 11 días el movimiento bajista. Luego tuvo un movimiento alcista de aquí hasta aquí. Subió un 27%, 27.96%. Luego bajó un 50%, que fue el movimiento más brusco que ha tenido en todo este periodo bajista, que fue aquí. Descendió de aquí hasta aquí. Ahí, 50.02%. Y ahí se ha mantenido lateralizado. Lateralizado es que está en este rango, está moviéndose en un rango entre los 28 mil y los 41 mil dólares, sube y baja, y está haciendo algo que se llama lateralización. Mientras se consolida, ya está muy próximo a darse un fenómeno aquí de explosión. Cuando estas dos bandas, la de arriba y la de abajo, se llaman las Bollinger Bands, se acumulan, llega un momento en que tanta fricción o tanta acumulación tiene que generar una explosión. Eso ya se ha visto, se vio aquí y subió el precio. Se vio aquí, subió un poco el precio. Y a lo largo de la historia se ha visto aquí, aquí. Entonces aquí subió la acumulación, subió el precio. Hubo la acumulación, subió el precio. Entonces, no puedo decir que ya con esa acumulación el precio vaya para arriba, no, puede ir para abajo también. Pero esos momentos son normales de todos los mercados, ¿no? Son normales. Y nadie sabe qué va a pasar aquí. Entonces, tenemos que planear y tomar una medida y una estrategia con la incertidumbre que tiene un mercado como este, porque la historia del Bitcoin es totalmente nueva, está escribiéndola todos los días. Entonces, lo único que podemos hacer es tomar las medidas que estén a nuestro alcance para protegernos de debacles y de pérdidas. Y recuerden que las pérdidas se configuran única y exclusivamente cuando se hace una venta. Ahora, se tienen que hacer ventas a veces de emergencia, sí, claro, para evitar desastres mayores. Esas ventas que se tuvieron que hacer en el mes de mayo para evitar este impacto, era mejor hacerlas que quedarse atrapado aquí, porque digamos que hay criptoactivos que no se van a recuperar con la misma velocidad que se va a recuperar el Bitcoin, por ejemplo. Y ahí fue donde encontramos, después de mucho análisis y desgaste de revisión de indicadores, de señales, encontramos que el criptoactivo que mejor se ajustaba a las necesidades para mantener una funcionalidad y una utilidad de nuestro fondo era el BNB, que es la moneda interna con la que se pagan las comisiones por transacciones de compra, venta, retiros dentro de Binance, que es el exchange más grande que hay. Entonces, aquí también, para resolver preguntas,
que todavía hay algunos que no se hacen o de pronto se han hecho pero no las han elevado. Binance es el segundo exchange en nivel de liquidez del mundo cripto en este momento. Por encima en liquidez, estoy hablando solo de liquidez, ya les explico por cómo se organiza esta información. Cuando hablamos de liquidez, ¿qué es la liquidez dentro de un exchange? Es el dinero interno con el que se cuenta de respaldo para poder sostener las operaciones diarias dentro de un exchange. ¿Sí? En este momento, el exchange con mayor liquidez se llama FTX. Estoy hablando únicamente de liquidez. Bueno, el segundo exchange es Binance. Pero si empezamos a ver datos importantes, FTX es un exchange demasiado nuevo, apenas tiene 2 años en el mercado. Está ubicado en Barbuda, en Antigua Barbuda. Apenas tiene 563 opciones de mercado. ¿Qué es una opción de mercado? Los pares con los que yo puedo enfrentar un criptoactivo y otro. Tiene una tercera parte de lo que tiene Binance. Y ese no es el aspecto más importante que se debe revisar frente a un exchange. El volumen de las 24 horas es realmente el determinador más grande que existe para calificar o cualificar un exchange. Entonces aquí tenemos que por volumen, Binance es el exchange más usado del mundo cripto, lejos de cualquier otro. El segundo, que es FTX, tiene apenas una décima parte del volumen que maneja Binance. Entonces piensen solo en esto. Si todas las transacciones que se hacen internamente en Binance se pagan las comisiones de esas transacciones en la moneda BNB o Binance Coin, la usabilidad de la criptomoneda BNB es altísima. Entonces aquí lo podemos ver en Binance Coin, dentro de CoinMarketCap, aquí podemos ver el volumen que mueve BNB diariamente. Cada 24 horas se está moviendo 2.140.650.225. Y es una moneda que nos da la tranquilidad de que no va a desaparecer mañana. Es un criptoactivo muy fuerte, muy seguro y se recupera muy rápido. Entonces, cuando hay periodos bajistas, ¿qué está haciendo el bot? Está acumulando BNB. Porque tenemos la absoluta certeza de que el BNB, si lo vemos aquí en 3 meses, el tiempo, sube y baja, sube y baja. Y ha tenido golpes muy fuertes. Mire, aquí cae, pero se recupera muy rápido por el volumen de uso que tiene. La usabilidad es la clave aquí. Y es lo que nos permite saber que este es un criptoactivo que no va a desaparecer, no se va a ir, no se va a cerrar, no. Entonces, la estrategia que hemos diseñado e implementado para superar estos movimientos bajistas tan fuertes que se han dado está dando frutos y aquí lo podemos comprobar porque este Binance Coin o BNB tiene movimientos sinusoidales, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Y eso es lo que hace el bot. Cuando hay una caída como esta, compra BNB y acumula BNB. Y cuando hay una subida del precio, vende. Compra, vende. Y esto es lo que hace el bot. Entonces, si lo vemos en un movimiento de 4 horas, aquí es donde cobra todo el sentido la estrategia que hemos diseñado para sopesar. Miren, el movimiento sinusoidal es permanente, sube, baja, sube, baja. Entonces, la invitación, ya para terminar, no quiero extenderme demasiado, es por favor concéntrense en el número de tokens que tienen de BNB en sus portafolios, en sus balances dentro de su exchange de Binance. ¿Sí? Cuando hay una caída como esta,
¿Qué va a pasar dentro de su portafolio? Que va a aumentar el número de Airbnb porque el bot o el robot está comprando fracciones, fracciones, fracciones a precios muy buenos para que cuando el precio rebote se venda, se venda, se venda y acumule stablecoin. De esa manera, el dinero se logra en los mercados bajistas, no en los alcistas. Aquí es cuando se empieza a acumular, acumular, acumular. Ahora, ya pasando a un portfolio, fíjense ustedes en esto. Cuando yo cojo un portfolio, tengo que mirar el número de BNB, de unidades de BNB. Este es un precio de referencia. Y por favor, no se intimiden si hay un 20% de descenso en su portfolio. Eso está pasando en todos los portfolios de todos los criptoactivos, de todos los exchanges, de todos los inversores. No solo en su portafolio. Pero por favor, no se llene de pánico, ni de incertidumbre, ni. Usted simplemente analice cuál es el número de BNB que tiene acá y piense en esto. El precio más o menos al que descendió el BNB fuerte fue cuando estaba en $380, si lo pongo aquí en día. No, está teniendo problemas la plataforma de TradingView. Tengámosle un poquito de paciencia mientras recarga y refresca. Voy a cerrar estos otros. Entonces, si yo le pongo una temporalidad de un día, el mercado se desplomó aquí el 11 de mayo. $691 era el precio de un BNB en el momento del desplome. No vamos a ser tan exagerados ni tan avaros o codiciosos, mejor. Vamos a poner que el precio venga a $380. Entonces, si yo llego a mi exchange de Binance y cojo el valor que tengo de BNB, 7.9075, lo multiplico por 380, esto es lo que voy a tener en promedio, y des en cuenta que tengo 2.492. Ahora, si llego a ponerlo en 480, que es más o menos el precio al que debe llegar en un muy corto plazo, miren cómo cambian las cifras. Entonces, ese 20% que descendió en mi portafolio, cuando el precio de Binance Coin retome su sendero promedio, vamos a poner que el promedio está aquí, 433, no vamos a ponerlo en 691. ¿Ven? 433 lo tengo marcado aquí. Perdón, 430. 430. Entonces, si yo tomo mi precio y lo multiplico por 430, ahí en ese momento ustedes ya se dan cuenta que sus portafolios, si lo quieren pasar a dólares, van a estar muy por encima del precio al que descendió cuando hubo la caída. Entonces, como les decía yo al comienzo, esto es como tener gramos de oro. Mientras usted no venda sus gramos de oro, está tranquilo. Cuando el precio del gramo de oro retorne a su valor habitual o al valor antes del descenso, pues usted va a tener la inversión que colocó aquí. La diferencia de un criptoactivo con el oro es enorme, porque el oro, volverlo líquido, no es tan fácil como acá. Entonces, en el momento en el que el BNB retorne a su senda o a su precio normal, 430, ahí, si usted quiere, ya puede vender, para no configurar pérdidas. Dese en cuenta que aquí acabo de subir esto y es porque bajó el precio de BNB. Entonces, compró el robot automáticamente y compró y me subió este valor. Entonces, la invitación es, vamos a seguir haciendo este tipo de videos interactivos y educativos con la finalidad de ir compartiéndoles y transfiriéndoles conocimiento para que puedan
cada día entender más este mercado, comprenderlo mejor. Entre más enterado y preparado esté un inversor, menos nervios, menos angustia tiene, menos incertidumbre tiene. Entendamos esto también, la banca mundial se siente bastante acorralada y amedrentada con el crecimiento tan vertiginoso que tienen los exchanges, ¿sí? Des en cuenta los volúmenes que se están manejando acá. ¿Qué van a hacer ellos? Todo lo posible por crear pánico, infundir miedo, infundir duda, y la duda es el producto de estas industrias financieras. Sembrar duda en el ciudadano para que no utilice, no cambie, no se salga del status quo, no se saca, se salga del control de ellos, de la banca, y no dejen lo viejo conocido y se sigue aplicando el adagio de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Aquí está todo lo bueno por conocer, pero debemos invertir algo de tiempo en leer, en documentarnos, en investigar. Binance es un exchange que está radicado en Malta, por lo tanto no está bajo la jurisdicción de ninguna potencia, ¿sí? No está bajo la jurisdicción de Estados Unidos, Reino Unido. También tiene su equivalente en un exchange descentralizado. Un exchange descentralizado es el que no depende de una entidad centralizada o reguladora. Como les decía hace un momento, la blockchain en sí misma ya está regulada. Entonces, realmente es absurdo pretender o creer que una entidad tercera va a venir a regular algo que ya está regulado en sí mismo. Y ya, si podemos investigar y documentarnos a fondo, podemos ver que las entidades reguladoras son las más corruptas, son las más influenciables, que venden y maquillan la información de acuerdo a sus conveniencias. Entonces, Binance es un exchange muy fuerte y muy sólido. No va a desaparecer porque en Inglaterra o en el Reino Unido le cierren algunos permisos. Si revisamos los permisos que han cerrado, son muy pocos. Y realmente no le afectan mucho a Binance porque su mercado grande no está en Inglaterra, no está en el Reino Unido, no está en Estados Unidos. El mercado asiático es el mayor protagonista del mundo cripto. De estos volúmenes que ustedes están viendo aquí, el 75-85% se dan en Asia. No se dan ni en el Reino Unido ni en Estados Unidos. Si vemos aquí, dentro de los exchanges más grandes, con mayor liquidez, con mayor volumen, americanos, exchanges americanos, solo está Kraken y más abajo está Coinbase. Entonces, realmente los protagonistas de esto no son los mercados americanos ni británicos. Voy a compartirles en otro video estas estadísticas para que entendamos que geopolíticamente o geográficamente mejor, el protagonismo de Estados Unidos y del Reino Unido en el mercado cripto es realmente muy bajo. Y eso lo podemos ver aquí en coin360.com. Aquí podemos ver gráficamente los exchanges. Binance es un exchange el más grande. Y miremos qué exchanges norteamericanos hay aquí. Ni se alcanzan a ver. Entonces busquemos a Kraken. Mírenlo aquí. Muy pequeño. Busquemos a Coinbase. No lo alcanzo a ver, Coinbase. No, no está. Tendríamos que ver la vista en detalle para buscar aquí Coinbase. Y Coinbase se hace llamar el exchange más grande de Estados Unidos, y no lo es.
Kraken está en mejor ranking que el mismo Coinbase. Entonces, se dan cuenta cómo el juego de la propaganda desinforma, siembra duda, y eso es precisamente lo que nosotros queremos, que con información ustedes se documenten, se capaciten, se informen y no se dejen llevar ni se dejen influenciar por noticias falsas, por comunicados que hacen ellos a través de los medios que son controlados por la misma Banca Mundial. Uno ve que los grandes bancos son los dueños de las grandes cadenas de televisión, los periódicos, los medios de comunicación están siendo manipulados, articulados y dirigidos por los mismos banqueros mundiales. Entonces, hay que romper esos paradigmas, informarnos para empezar a darnos cuenta que esto es muy diferente de como lo venden los grandes periódicos, grandes canales, entre comillas, de televisión. Y hay que ir a las fuentes de la información real y constatar y esas fuentes para no llenarse de angustia ni de pánico. No quiero extenderme más, entonces hasta aquí va esta parte. La idea es que vamos a seguir haciendo paulatinamente en la medida de lo posible y el tiempo se nos dé el tiempo para ir capacitándolos, ir informándolos y de esta manera pues ir construyendo conocimiento y agregando valor a sus cuentas y a sus portfolios. Eso ha sido todo por hoy. Les deseo un feliz día.